investigación que estamos llevando a cabo hace muchos años, hemos llegado a la conclusión, a la certeza de que, como este es un proceso nuevo, en mi opinión radicalmente nuevo, no hay teoría, ciencia o filosofía como para poder entender esto que es nuevo. Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos que empezar a producir las categorías, los conceptos y las teorías con las cuales poder entender o autoentendernos o producir una autocomprensión de aquello que estamos intentando producir como transformación o proceso revolucionario. Como me toca vivir normalmente afuera, yo tengo la evidencia, la patencia de que deber comprobar a cada momento cómo es que el pensamiento crítico latinoamericano, la izquierda interesante, no estoy diciendo la mala izquierda, no estoy diciendo lo que sea Voltaire, la izquierda en América Latina no entiende nuestro proceso. Solamente cuando empezamos a pensar desde la posibilidad de recuperar a la realidad puesta de pie y no de modo invertido, entonces es posible que empecemos a pensar ahora con categorías pertinentes, no solamente para poder entender nuestro proceso, sino como para poder entender lo que significaría una racionalidad de la vida, ¿no? Porque la racionalidad que ha producido el capitalismo es una racionalidad de la muerte, tendiente solamente a la producción e incremento de ganancia y de capital a costa de del trabajo humano y a costa de la naturaleza. El segundo artículo, que se llama de la dialéctica moderna del desarrollo desigual hacia una dialéctica trascendental del desarrollo de la vida humana y de la naturaleza, intenta avanzar en ese sentido, ¿no? Todo el discurso con el cual la teoría de la dependencia ha producido un diagnóstico de nuestra realidad y por qué en parte ha fracasado, y también el marxismo del siglo XX. Todo modo de producción siempre produce una estructura económica. Toda estructura económica produce una estructura de clases. Toda estructura de clases produce una estructura de valores. La estructura de los valores es el contenido de la acción racional con la cual los sujetos y los participantes de tal o cual forma de producción se vinculan con la realidad, y sobre eso se yergue una racionalidad. En mi opinión, un poco lo que estoy adelantando acá, que el marxismo del siglo XX o el pensamiento crítico de la teoría de la dependencia analizó nuestras realidades como modo de producción, haciendo una disquisición relativa a la estructura económica y a partir de ella entender la estructura de clases, y se quedó ahí.